Shalom, Uberajot para todos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan tanto tiempo? Adam Hanoj, acá desde un Buenos Aires hace una semana nebuloso, lluvioso, con mucha humedad. Felices igualmente de poder estar haciendo otro video para ustedes. Antes que nada, gracias a todos por las preguntas, por participar. Recuerden de suscribirse al canal, de activar la campanita, de compartir. Recuerden que suscribirse es gratis, no les cuesta nada y nos dan una gran ayuda a nosotros para poder seguir haciendo videos. El tema de hoy es la insensatez de utilizar las artes oscuras. La insensatez de utilizar las artes oscuras. Primeramente, quien practica las artes oscuras, ya sea la magia negra, el africanismo en sus diversas formas, el vudú, la palería, el umbanda, lo que sea, primeramente hay varias cosas que no está cumpliendo. Primeramente se está haciendo daño a él mismo, porque hay que saber que estas energías, todas las energías son de respeto, ya sean las del Etz HaJaim, las de arriba, las de luz y las que nosotros llamamos del árbol del conocimiento del bien y del mal, o del Sitra HaRa, también son esas entidades a tener respeto, porque manejan mucha capacidad, mucho poder, y de hecho hay diversas historias de incluso de grandes cabalistas que erraron en ese aspecto y quisieron algunos hasta apurar la redención, terminaron muertos. Entonces no se juega con las fuerzas espirituales, ni de arriba ni de abajo. Primeramente, el hecho de practicar, querer practicar la magia negra, magia tiene la misma gematría que serpiente, que Petén, es una de las dos palabras, o Nahash, una de las dos, que significa serpiente o víbora. No recuerdo exactamente cuál de las dos, pero y recuerden que para la gematría lo que vale lo mismo es lo mismo, entonces la magia le pertenece a la serpiente. Primeramente es una ignorancia supina, es jugar con fuego, es jugar con fuerzas y desatar fuerzas desconocidas que primeramente van a hacer mucho mal a la persona que las practica. Segundo, que infringe los 10 mandamientos, porque amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo. Si vos querés hacerle un daño a tu prójimo, a cualquiera de las cosas de tu prójimo, estás incumpliendo varios de los mandamientos, no solo el no tener amor, sino no codiciar, uno de los mandamientos: no codiciarás ni la casa de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni su criada, ni su mujer, ni nada de tu prójimo. Generalmente esta gente que hace magia negra, acá en Argentina está lleno, son miles ya de personas que Bezrat Hashem hemos podido ayudar en este sentido, de tratar de liberarse de estos problemas. Para ser honestos, el creador ayuda cuando hay verdaderas ganas, verdadera emuná, verdadero sentimiento de querer dejar todas esas cosas. El creador
ayuda prácticamente en un 90-95%. Siempre hay un porcentaje de que ahí se presentan dificultades, a veces por una cuestión de tikún, a veces por una cuestión de tiempo, de que esa neyamá estuvo nadando, como digo yo, hurgando en el barro, en el chiquero. Entonces, a veces está tan complicada la situación que se requiere mucho tiempo para poder restaurar una neyamá, ¿no? Que está completamente contaminada y muchas veces no se logra. Son personas que por ahí no van a poder dejar de hacer esas cosas. Y muchos directamente ni quieren y están directamente aliados a las fuerzas de la oscuridad y lo que desean es hacer el mal por el mal mismo, por el odio gratuito mismo. Quiero que sepan que primeramente es ser ignorante porque primeramente te estás dañando tu propia alma, tu propia existencia, estás complicando tu propia encarnación y estás complicando las encarnaciones también de de tus hijos y de tus descendientes si es que los tenés. Estás haciendo que toda tu vida y de los que te rodean se complique, no solo tu existencia. Una cosa sencilla como el Ainará, el mal de ojo, una persona que tira Ainará, que es envidiosa, que piensa, no, ahí en ese lugar tengo que estar yo, este hombre no se lo merece, y hay un montón de casos de esos. Acá pasa mucho en una plataforma grande de ventas que hay en Argentina, la mayor plataforma de ventas de América. Y hay mucha gente que juega con las artes oscuras y trabaja con la parte terapéutica desde ese punto. Y cualquiera que va a consultar a alguien que trabaja con artes oscuras, en vez de limpiarse, se ensucia más, ¿no? Es ser ignorante. Primeramente, te estás dañando tu propia neyamá, estás dañando tu alma, te estás entregando a la serpiente, te va a afectar tu vida, te va a matar, vas a terminar en el Gainón y vas a complicar las futuras generaciones. Eso primeramente indica un alto grado de egoísmo, no de altruismo, ¿eh? Una persona que quiere hacerle daño a otro porque la otra persona tiene esto, tiene lo otro, muestra un gran egoísmo, ¿eh? Pues yo soy el que tengo que estar ahí porque yo soy mejor, porque yo, no, esto no se lo merece, yo tengo que estar. Eso es un pensamiento que está movido desde el punto. Desde el lado del egoísmo, no del altruismo. La forma correcta de pensar es, bueno, si está haciendo esto, si logró lo otro, por algo lo hizo. Por ahí es una persona que estudió mucho, por ahí es una persona que hizo muchas cosas, que viene batallando hace rato, que por ahí tuvo sus pruebas y las superó. Y bueno, y por algo será. Y después están por el odio gratuito los que atacan por atacar, porque les molesta. Lo que primero tienen que saber es que se están, como les dije, dañando a ellos mismos y dañando su encarnación y sus generaciones futuras. Está completamente prohibida a infringir algo en contra del libre albedrío hacia otra persona. No se puede tocar el libre albedrío. Mucha gente va a consultar y pide a ciertos brujos, hechiceros, que les hagan un amarre, porque me gusta tal persona, tal chica, o muchas mujeres sobre todo hacen estas cosas.
me gusta tal muchacho, o me gusta, lo que es peor, me gusta tal hombre casado. Y van a un brujo a hacer una brujería para que esa persona se separe y para que ese hombre se vaya con esta chica, ¿no? Bueno, no funciona así. Puede llegar a lograrse el efecto requerido, pero a la larga se corta, porque las fuerzas del mal, los Yedin, traicionan, son traidores por naturaleza. Y eso no va a durar. De hecho, es lo peor que podrías hacer. Porque no solo estás tocando el libre albedrío, no solo es algo que sale del egoísmo mismo, sino que a la larga va a ser el efecto contrario. Después esa persona no te va a querer ni ver. Pasa exactamente lo contrario. Después la persona no te quiere ni ver cuando están muy empapados y contaminados con estas energías oscuras, cuando es una persona que fue trabajada mucho por otra, se produce el efecto contrario, no te quieren ni ver. O sea que a la larga lo vas a terminar perdiendo. Todo lo que tiene que ver con el egoísmo, con el yo y solamente yo, no prospera. Todo lo que prospera es lo que tiene que ver con el altruismo. Todo por los demás, para ayudar a los demás o para tener una retribución justa, dando una mano, ayudando a los demás. Trabajar, estudiar, hacer estos ritos de hechicería, de brujería, es jugar con los elementos, con los cuatro y esodot. Es jugar de manera ignorante, vas a terminar empantanado y vas a rifar tu vida y tu futuro y el futuro de los que te rodean. Lo más sensato, quien está haciendo estas cosas, es dejar y hacerte yeshuá, pedir a Dios que lo perdone y hacer las oraciones correspondientes y volver al camino del Creador. Y después están el colmo de la ignorancia, los que hacen cosas a alguien que, por ejemplo, a un Talmid Mekual. No podés, no se puede. Por más que creas que sos el gran mago, el gran super hechicero, con alguien que realmente está aferrado al Creador, que estudia la Torá, que reza, que medita, que hace las oraciones, que cultiva y cuida sus mitzvot, no lo vas a poder tocar. Esa persona está protegida y lo que va a suceder es que todo lo que hagas te va a volver a vos. O sea, es una gran irresponsabilidad y de una gran ignorancia trabajar con las fuerzas oscuras. Solamente la gente muy preparada, los cabalistas muy elevados, por ahí podían utilizar y hasta conocer alguna de las cosas. Por ejemplo, Shlomo Amelech, el rey Salomón. Algunas de las fuerzas que operan en el árbol del conocimiento del bien y del mal, en el Sitra Jarrá. Pero yo no jugaría con eso, es de mucho, mucho cuidado que hay que tener. Ojalá Dios quiera que comprendan este video y los que están en ese camino de consultar hechiceros, de consultar brujos, de pedir trabajos hacia otra persona, de africanismo, de Umbanda, acá en Argentina, en Sudamérica, dejen de hacer eso, se vuelvan al Creador y empiecen a confiar en el Creador, ¿no? Y ni hablar que es una falta total de emuná, de fe en el Creador. Es dejarlo de lado al Creador, es desplazarlo, hacerse juez y parte, no, yo a este lo voy a atacar por esto y por lo otro.
Y encima atacar el libre albedrío de las personas, no querer a la otra persona, despreciar las cosas que el creador puso acá en la tierra. Primeramente, acordarte de tu creador. Segundo, amar a tu prójimo como a vos mismo. Si vos amás al creador, no le vas a hacer daño a tu prójimo. Porque si estás haciendo daño a tu prójimo, si estás envidiando, si estás pensando mal de tu prójimo, no tenés verdadero amor adentro de tu corazón. Y mucho menos si estás haciendo artes oscuras, sos un completo ignorante. Por más que creas, por más que hayas leído muchos libros de magia, de satanismo, de lo que sea, estás errando y eso te va a llevar a la muerte, al sufrimiento y al caos. Ojalá que todos los que están en este camino puedan volver al lado del Creador, que siempre nos espera con los brazos abiertos. Y si queremos volver al Creador, donde realmente lo pensamos una vez y queremos dar un pequeño paso, el Creador da dos. Enseguida Él va a estar dándote la mano para que vuelvas y dejes de hacer lo que está mal. Primero, para no dañarte vos. Segundo, para cuidar la creación, para cuidar a los demás. Gracias a todos por estar. Suscríbanse, activen la campanita. Shalom, Uberajot para todos.